¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Mi mesa hoy vacía. Vacía porque hemos decidido que, por lo menos una vez al mes, hagamos un exhaustivo seguimiento a la prensa chilena, en particular a los documentales que de manera sistemática están presentando por lo menos una vez cada mes. Es interesante darse cuenta que hay todo un despliegue estratégico de Chile desde sus medios de comunicación, que sabemos que son manejados por las mismas élites, que son los encargados de los puertos, que son gerentes de banco, que manejan aguas que provienen de nuestras aguas del Silala, que son embotelladoras, en fin, de esa élite chilena, que de manera sorprendente, desde sus medios de comunicación, va haciendo trabajos de una sistemática afectación, si de alguna manera el término vale, a la imagen país. ¿Qué es la imagen país? Es un concepto muy interesante que, igual que un producto, debe tener una imagen, hay que posicionarlo, hacer que la gente lo aprecie, le agrade. Igual un país tiene una imagen para el mundo. Eso lo hace atractivo para capturar, no sé, socios estratégicos, empresas, mercados, en fin. Dañar la imagen de un país es, claro, una tarea muy particular. Y eso genera, sin duda, un deterioro en el desarrollo económico. Porque, claro, un país de narcotraficantes, burreros o contrabandistas, y espéreme algo más, y coyotes como Bolivia, poco puede ser atractivo para cualquier empresario del extranjero. En esta determinación patriótica de hacer un seguimiento a lo que Chile está haciendo al afectarnos tanto como imagen país, tanto a nuestra economía, es que el día de hoy voy a presentar algunos documentales de los últimos que se han ido produciendo en el país vecino. El primero me llama poderosamente la atención y a usted le va a indignar tanto como a nosotros, o de repente nos vamos a poner a pensar cuánto hay de verdad y cuánto de mentira. La ruta de los burreros, ¿sabe a qué llaman burreros ellos? A lo que en algún momento se denomina las mulas o los tragones, la gente que traslada en sus propios cuerpos droga. Según este documental, la frontera del norte de Chile, o sea, la frontera con Bolivia, no hay de otra, es una frontera muy permeable desde donde ingresa todo el narcotráfico a Bolivia. Según ellos, los porcentajes más altos del narcotráfico que se han ido encontrando han sido el norte de Chile con Bolivia. No solo eso, sino que hay imágenes muy duras de cómo a compatriotas nuestros los encuentran en el camino. ¿Verdad, mentira? Usted no más puede decirlo, sin embargo yo cumplo con que vea por favor el material presente. Reitero, la ruta de los burreros en la frontera norte de Chile con Bolivia. Vea por favor el material. Son más de 1.300 kilómetros de límite con Perú, Bolivia y Argentina, solo en el norte del país. Un clima desértico y de altura, con oscilaciones térmicas que obligan a cambiarse de ropa y a veces a bajar la guardia, son el escenario de una contienda diaria en buena parte de este territorio. Mira, cuidado. ¡Ahí están! ¿De dónde vienen? Bien, a ver, vamos viendo. Están ocultos aquí con unas piedras. Es la denominada frontera norte. El año pasado, en esa zona se incautó la mayor cantidad a nivel nacional de marihuana y pasta base de cocaína. Este fue uno de los decomisos con los que se cerró esa estadística en la provincia de Loa. La detención de este ciudadano boliviano en un área fronteriza de la región de Antofagasta era el desenlace de otro operativo que había comenzado horas antes, a escasos kilómetros de distancia. También tienen derecho
a una llamada telefónica. ¿De dónde eres? ¿Qué traes? Droga. ¿Qué droga traes? Pasta base. ¿Pasta base? 73 kilos y 800 gramos de pasta base de cocaína fueron decomisados ese día. La faja de 10 kilómetros que va desde la frontera hacia el territorio nacional es el escenario de la primera línea de control. La actividad de organizaciones criminales en esta área se evidencia en vestigios como esta ropa abandonada en lo que se conoce como nichos o puntos de descanso. Aquí encontramos un sector donde hay intervención humana, donde a través de juntas piedras para poder los burreros o las personas que siguen caminando de países vecinos descansan durante el día o la noche. Se notan vestigios y restos de ropa. Se puede decir que pasaron personas a este lugar y se quedaron aquí, hicieron cambio de ropa y la dejan abandonar para después seguir caminando hasta llegar a lo más cerca de la ciudad de Canadá. Cuando oscurece, la actividad se pone más intensa en la ruta del narcotráfico en la frontera norte. También la fiscalización de vehículos que ingresan a esa hora al país. Pasadas las 2 de la madrugada, una camioneta rehuye el control policial y se interna por una vía secundaria. La carga fue sometida a una prueba de campo. El narcotest arrojó positivo a un agente de pasta base de cocaína. Según el informe policial, 800 kilos de esa droga iban a bordo del vehículo. Durante los últimos 2 años, 513 personas fueron detenidas por carabineros cruzando la frontera norte con distintos tipos de droga, especialmente marihuana y pasta base de cocaína. Boliviana y peruana son los que más tráfico realizan por el altiplano. Hay un aumento también en el último tiempo de personas provenientes de Colombia. ¿Pero qué mueve a un extranjero a arriesgar su libertad por ingresar droga a través de una ruta que se sabe es fuertemente custodiada? ¿Qué cantidad de dinero reciben de parte de las organizaciones criminales que pagan por el transporte? Esto fue lo que contestó un burrero a un equipo de Tele 13. ¿Y cuánto te habían ofrecido? 700. $700. ¿Por cuánto? ¿90? ¿90? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? No. ¿Sigue siendo mal? ¿Cómo está? ¿Y tu familia sabe que estás en esto? No sé. ¿Y dónde está tu familia? En Tacna. El clima desértico, marcado por la aridez y la ausencia de agua, es el que da el marco a los rastreos por esta parte de la cordillera de los Andes. Pero lo es también la oscuridad. Cámaras termales y visores nocturnos permitieron ir descifrando las reiteradas dinámicas de los burreros que ingresan por esta zona del país. Oficina Silo de Patrulla Silo. Un grupo de personas transita a esa hora por una desolada pampa de la provincia de Loa. A medida que se acercan, se logra identificar que son 4. Apura, apura. En un minuto parecen advertir la presencia de la patrulla de carabineros que los observaba desde hace ya varios minutos. Se quedaron parados. Al parecer nos vieron ya. Sí, mira, se desviaron. Ahora se desviaron. No nos vieron, mira, empezaron a correr. Vámonos. Tirémonos a mi subi. El grupo logra escapar. Horas después, ya con la luz del sol, se advierte que para huir dejaron abandonada su carga.
Los intentos durante las horas de la madrugada son reiterados. Un grupo que ingresó cerca de las 4 de la mañana no tuvo suerte. Trataron de esconderse en medio de los escombros, pero fueron atrapados. ¡Ahí están! ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Oye, ¿de dónde vienen? Sí, bien. No, una rápida revisión en los alrededores permitió acreditar que mentía. ¿Estás asegurado? Están ocultos aquí con unas piedras. Al parecer, marihuana prensada. La primera mochila. Logramos la ubicación de 3 mochilas, todas contenedoras de droga. Según las pruebas de campo y el pesaje, estos individuos habrían tratado de ingresar a Chile 51 kilos de marihuana prensada. Desde el año 2010 a la fecha, la región de Antofagasta es la que más imputados por infracción a la ley de drogas ha generado en la frontera norte del país. Solo el 2016 hubo 904 imputados. El rastreo de las organizaciones criminales que realiza el OS-7 en el altiplano chileno pudo extenderse por más de 10 días seguidos. Bajo las difíciles condiciones climáticas de la zona, este camión abastece de agua y de otros elementos logísticos al grupo que participa de esta campaña. Durante el día y la noche estarían pasando una organización dedicada al tráfico de droga, aproximadamente entre 4 o 5 burreros. Vamos a situarnos en el mapa. Los encumbrados 1.300 kilómetros de la frontera norte de Chile son una puerta de entrada naturalmente riesgosa. Los accidentes geográficos aquí abundan. Es zona de puna y la temperatura media anual promedia apenas 2 grados Celsius. Condiciones extremas para quienes se aventuran a ingresar por acá. Pero en contrapartida, es un área amplia que requiere incluso de medios aéreos para fiscalizar. Lo primero sería ubicar el camino principal que une básicamente Calama con el sector donde está ubicado el camión Cetro. Una vez ubicado el camión Cetro y ubicado el despliegue que tenemos en terreno, ahí nos tenemos que mover hacia los costados, principalmente hacia el lugar de los descansos, que los vamos a indicar más adelante, tratando de evitar la presencia de burreros. Ya yo estoy arriba del... Vamos a bajar a 8.000 pies. Los movimientos de los burreros por la cordillera chilena, su logística y las estructuras de las bandas criminales que los contratan son analizados en esta unidad. Al tratarse de un delito transnacional, existen funcionarios encargados de recibir y procesar información de inteligencia que llega desde los países de origen de la droga. De ese trabajo, más el que se realiza a nivel nacional, nosotros instalamos diferentes puntos de control. Y esos puntos de control nosotros vamos viendo, ¿cierto?, la efectividad que está ocurriendo, y en la medida que los resultados no son positivos los vamos reubicando. Durante los últimos 2 años, distintas unidades investigativas de carabineros han realizado 474 intervenciones en la frontera norte de Chile. Desde el 2011 se ha incorporado una importante cantidad de medios tecnológicos en los rastreos. Pero hay un sistema tradicional que lleva décadas y que sigue siendo tan efectivo como necesario. Romeo ha realizado esa tarea por 10 años. Estos son sus últimos meses de servicio en las carreteras de la provincia de Loa. Este año cumplió 10 años, por lo tanto se tenía que ir, pero debido a sus condiciones, se encuentra en óptimas condiciones, pedimos un año más. Ampliamos su carrera un año más. ¿Cuánta droga ha detectado hoy? Bueno, si pudiéramos sacar las cantidades, es bastante. El año pasado y los anteriores deben de haber sido arriba de 300, 400 kilos al año. El último informe mundial sobre drogas de las Naciones Unidas destacó a Chile dentro de las principales corrientes de tráfico de cocaína. Sería un país de tránsito rumbo a Europa.
gran parte de la lucha contra ese comercio ilegal se juega en la frontera de la segunda región, donde en 2016 se decomisaron 1.680 kilos de esa droga. La mayor cantidad en todo Chile, lo mismo que ha sucedido durante los últimos 3 años. Lucha contra el narcotráfico que seguirá siendo importante en la frontera norte de nuestro país. Bueno, ahí está, ese es el primer documental, quería que ustedes lo aprecien, pero bueno, no solamente somos pues narcotraficantes, según Chile, nosotros además de narcotraficantes somos contrabandistas. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que en estos documentales tan bien elaborados, con tanto dinero invertido y que no es primera vez que lo presento en el programa, sino que lo estoy haciendo constantemente, demostrando la recurrencia con la cual los medios de comunicación chilena están trabajando en afectar nuestra imagen país, en hacer que el imaginario colectivo de su población considere que los bolivianos son delincuentes, maleantes, corruptos, coyotes, narcotraficantes, y espéreme, ¿qué más era? Narcotraficantes y contrabandistas. En esa intención constante de Chile es que nosotros presentamos estos documentales para que usted los vea aquí, porque también es importante que sepamos qué es lo que dice el enemigo. Bueno, los límites del contrabando altiplánico, así se llama el próximo documental que quiero presentarles, también recientemente editado en televisión chilena, y esto habla inclusive de asesinatos que de manos de bolivianos se realizan en esta frontera con Chile. Habla de una mafia organizada de contrabandistas que traen vehículos chutos, que traen ropa, que traen absolutamente todo, y que Chile estaría pues pobrecitos, ¿no? Ellos tratando de no permitir que ese contrabando se realice, como si el contrabando les hiciera algún daño a ellos. En realidad el contrabando solamente daña nuestra economía. Y la verdad es que yo tengo mis serias dudas de que los chilenos estén protegiendo las fronteras para que no haya contrabando al Bolivia. Desde mi percepción, ellos son los principales socios, sino quienes propician que Bolivia sea invadida con contrabando, que sin duda alguna dañe desde todo punto de vista nuestra economía. Permítame mostrarle este otro material donde, claro, de nuevo involucran a nuestros policías, involucran a nuestros militares, dañan nuestra imagen país, y no solo eso, sino que además se meten a nuestras ciudades como Pedro por su casa. Adelante, por favor. Desde los 16 años que doña Marciana Moscoso Cambe vive junto a su marido don Inocencio en este caserío ubicado en el sector de Panavinto. ¿Por qué me saca ojos? Yo soy espantapájaro. ¿Y ese es su marido? Sí. ¿Los dos solo acá? Mis hijos vienen también. Estos días no más se fue. Estoy sacando pa' gallina. En la inmensidad del altiplano cultiva papas y quinoa en su pequeño huerto. ¿Toda la vida plantando quinoa? Sí, así. Aquí no hay agua, es con lluvita, a vez en cuando da con lluvia. A sus casi 80 años, ha visto cómo su territorio se ha transformado en un verdadero pasadizo de los chuteros, los que hacen el contrabando a Bolivia. ¿A qué hora pasan? Es de mediodía, a veces temprano, a veces en la noche, y con luna. ¿Y son peligrosos? Claro, estos son peligrosos. Mucha gente mala viene por ahí. ¿Son chilenos o son bolivianos? Bolivianos, mayoría bolivianos. El contrabando ha insegurizado la zona, transformándolo en un punto caliente de la tensión chileno-boliviana.
Todos los días, desde la Sofri de Iquique, cientos de vehículos de carga salen en dirección al altiplano. Placas patentes de distintos países dan cuenta de la variopinta realidad cultural que allí se vive. Somos periodistas de Televisión Nacional, estamos haciendo un reportaje y me gustaría poder que me ayudara. ¿Puede ser que hablemos? La carga, lo que nosotros llevamos de acá, de Sucre, sacamos a Bolivia. Ya. Sí, legal. Es en el recinto amurallado de la zona franca donde se da la génesis del contrabando altiplánico. Por un lado están los camiones legales. Aquí tenemos nosotros el MIC, que se dice MIC DTA. Está firmado por la cámara y dice aduana, destino, frontera. Y otros, algunos van a Santa Cruz, otros a todo. Esto significa legal, documento legal. Por otro lado, hay un centenar de otros camiones llamados chuteros que sacarán la carga desde la aduana chilena, pero que en la frontera con nuestro país vecino se transformará en contrabando. Mercancías legales que salen de la Sofri y que son ingresadas a Bolivia eludiendo la aduana. Principalmente se trata de ropa, autos usados, partes y piezas de vehículos y electrónica. Hola, una consulta. ¿Conoce a alguien de chofer de transporte andino? Tiene que escuchar un chofer que tenga el logo y le empecé a averiguar. Sí, no, pero es que nadie quiere hablar. Nadie va a hablar porque van a hablar. Había que hallarlo a Tomari por ahí. Ya. La buena no le va a sacar nada a nadie. Porque con una colombiana al lado, y yeah. ¿Cómo van a pero así no te van a hablar nada. Ese es un fraude legal. Sí, es un subterfugio. ¿Cómo van a pasar guara con los documentos para ir con 50 plasmas todos los días para detener colchones? Ocultos, ¿sabes? Andan ocultos. Ah, sí. No tienen que hacerse notar con nadie porque si son chuteros son ilegales. ¿Los transportes andinos? Ah, los chuteros. Los chuteros, sí. Ah, Sadem. Sí, es que el de negro me dice que no sabe nada. No te voy a decir tampoco, pero... La empresa Transporte Andino es apuntada por los propios trabajadores de la zona franca como los principales operadores del contrabando hacia Bolivia. Intentamos hablar con los directivos y responsables de la compañía de camiones. Señor, me dijeron que usted es de Transporte Andino. No. Todo el mundo de allá me dijeron que usted es el Transporte Andino. Tengo que ver yo, pues le estoy diciendo que no. Pero... Incluso el alcalde de Colchane intermedió entre nosotros y el representante de la empresa de transporte, Oscar Vilches, para una entrevista, pero este último desistió de entregarnos su versión. La región de Tarapacá comparte 363 kilómetros de frontera con Bolivia. Según Carabineros, ha identificado 31 pasos ilegales, o sea, cada 10 kilómetros hay una brecha clandestina de paso, tanto de personas como de contrabando. Este es un ejemplo de cómo los contrabandistas aprovechan cada espacio vulnerable de la frontera. El poblado boliviano inmediatamente próximo al complejo aduanero de Colchane es Pisiga Bolívar. Este camión chutero tiene el descaro de cruzar la frontera hacia ese pueblo por el costado de la aduana chileno-boliviana sin ningún tipo de consecuencia. Así de fácil. Ahí está la paciencia de la gente, va a subir. Y la aduana está arriba, ¿no? A las 8:59. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? 8:59. 8:59. Para la aduana boliviana, el tema del contrabando que ingresa principalmente desde la República de Chile es un tema de difícil control por el extenso territorio en la frontera con el vecino país, la misma que es utilizada por los contrabandistas. En el primer trimestre del 2017 se incautaron 260 toneladas de mercadería ilegal. En su mayoría son artículos de línea blanca, negra y ropa procedente de Chile. A este contrabando es al que se refería el presidente boliviano Evo Morales cuando ordenó el despliegue de su equipo de élite, la Fuerza 10, y militarizó la frontera. Mis efectivos de la Fuerza 10 en la jurisdicción del Comando Estratégico Operacional Andino para proporcionar seguridad a los técnicos aduaneros. Los chuteros, al igual que cualquier otro vehículo de transporte de carga, cuando sacan la mercancía desde la Sofri, deben declarar el lugar de destino de la carga en tránsito. ¿Y qué es lo que sucede? Los camioneros chuteros informan como rumbo final a alguno de los poblados próximos a los 31 pasos ilegales de la frontera
Chile y que está muy distante del complejo aduanero de Colchane, donde está la aduana boliviana. Eso es uno de los inconvenientes. Cuando son controlados y llevan toda su documentación en regla y están autorizados para llegar a un punto en específico, de eso podemos mencionar que hay puntos específicos, localidades en la frontera donde ellos pueden trasladarse. Lugares como, por ejemplo, el que ha tomado cierto grado de relevancia, que es Cariquima, donde se trasladan estos camiones y llegan hasta ese punto. Por lo tanto, todo control que se efectúe en puntos intermedios se encuentran en legalidad. Cariquima es un pueblo que se ubica a 20 kilómetros al sur de Colchane. Su campanario y plaza central son íconos tradicionales del norte altiplánico. Tan solo vive una veintena de pobladores, casi todos pastores y agricultores. El pueblo solo tiene electricidad un par de horas al día. La densidad poblacional y el nivel de ingreso económico no se condicen con el volumen de mercadería que los camiones chuteros declaran traer a este poblado. Cargas de 100 televisores, por ejemplo, no se justifican para este lugar. Antes había un chuto. ¿Ya? No, nosotros lo hemos eliminado. ¿Y cómo ya lo eliminaron? No es que reclamando. Ya. Ya no, ningún camión no llega ya, nada. En Cariquima ha instalado un puesto militar del ejército que ha desincentivado la actividad de contrabando, por lo que algunos chuteros optaron por declarar como punto final de transporte el poblado de Panavinto. El asunto es que en este caserío vive tan solo doña Marciana y don Inocencio. Los chuteros son bien figurados, andan esos. ¿Sí? Tiene el loro esos. Ah, tiene informante. Claro, porque acaso los carabineros, los militares vienen ese rato, no pasa. Cuando no está militar, no hay carabinero, en eso está pasando, en eso. Fue también en Panavinto donde el camionero Sergio Orquero fue atacado por los militares y aduaneros bolivianos en marzo pasado, que originó la serie de conflictos con el gobierno boliviano. A ellos les interesaba una carga de celulares, la cual nosotros no llevábamos. Y después golpearnos, dejar las llaves, llevarse las llaves y llevarse el camión y dejarnos en la intemperie. Yo creo que en ningún país del mundo la aduana trabaja de esa forma. El lugar del ataque es un punto habitual de intercambio entre los camioneros chuteros que vienen desde Iquique y los bolivianos, que irán a Oruro y Cochabamba, entre otros destinos. Aquí es donde llegaban los camiones chilenos con la carga de sobre. Este es el lugar de transbordo. Aquí, claro, lugar aquí de se confluyen los camiones bolivianos con, sí, los camiones, claro, chuteros, justamente, chilenos. Sí, acá. Ya. Y es aquí donde la patrulla boliviana, sí, asalta uno de los camiones. Uno de los camiones. Aún en el lugar es posible ver restos de materiales para estibar carga, sellos y distintos plásticos. Los pobladores denuncian que constantemente ven militares, personal vestido con traje militar y también de aduana. El lugar de transferencia de mercadería está a casi una hora del pueblo más cercano, que es Cariquima, y a metros de distancia de la línea divisora limítrofe. No es primera vez que pasa. Aquí han habido incluso personas que han fallecido y ahí están. Han robado otros tipos de vehículos, han robado otros camiones. Y aunque el camionero atacado no lo quiera reconocer, él es parte de una colosal industria clandestina que se beneficia del contrabando boliviano. ¿Es un transportista o un chutero? Soy transportista. ¿No es chutero? No es chutero. ¿Y la mercadería entonces que llevaba estaba en regla acá en Chile? En regla, en Chile. Y esa, mire, ¿y esa acá mercadería a quién se la iba a pasar? Ese es de un comerciante boliviano. Comerciante ellos la boliviano compraron. ¿Dónde usted le iba a pasar esa mercadería? En territorio chileno. Pero los camiones venían en camino para hacer el transbordo. Y el camión boliviano sí pasa a territorio chileno y hacemos el transbordo. Se hace el transbordo y nos pagan el transporte. Son cerca de las 5 de la tarde y en una zona absolutamente despoblada del altiplano, casi por generación espontánea, aparecen los camiones chuteros en dirección a un poblado que es conocido como Puerto Rico. En la medida que nos acercamos al límite, un vehículo particular controla el paso hacia la frontera. Obliga tanto al camión como al vehículo que los secunda a pagar un peaje, una extorsión de $10 por acceder al paso fronterizo. Al parecer serían bolivianos que se trasladan en un vehículo con patente chilena el que hace el control.
estas bandas que están organizadas obviamente van a buscar, van a buscar brechas dentro del sistema de cumplimiento de controles y patrullajes de soberanía que efectúa Carabineros, y esa es nuestra misión, anteponernos, modificarnos y estar en permanente desarrollo de nuevas estrategias con la finalidad de impedir el tránsito de ellos. La mayoría de los camiones de contrabando lleva patente chilena y el logo de Transporte Andino al costado. En un par de kilómetros más adelante harán el traspaso de carga a un transporte boliviano. Aquí hay una empresa destinada principalmente a hacer esto, que es Transportes Andino. ¿Ustedes han investigado esta organización? Hay investigaciones que están en curso, por lo tanto voy a tratar de no explayarme con respecto al tema, porque se están investigando y hay coordinaciones permanentes con el servicio de aduana, con la finalidad justamente de evitar estas vulneraciones al sistema establecido. ¿Pero se sabe que está operando Transporte Andino? Voy a reiterarle que con respecto a esto en específico, todas las investigaciones que se están desarrollando deben mantenerse con la reserva pertinente. Todos estos camiones cometerían el delito de contrabando de exportación sin que por el lado chileno haya algún tipo de fiscalización. ¿Por qué aduana chilena no objeta el destino de la carga cuando los lugares son evidentemente una ficción para el contrabando? La frontera regional la custodian 30 carabineros con un sistema de relevo que implica que hay 15 funcionarios policiales por turno para resguardar 31 pasos clandestinos. Las matemáticas no dan. Tenemos patrullas volantes ya sea hacia el norte Colchane, hacia el sur, y tenemos 3 destacamentos más fronterizos en la región, son 4 en total. Y hay una evaluación en estos momentos de un proyecto con la finalidad de dotar de 2 nuevos cuarteles, uno al norte de Colchane y uno al sur. El alcalde de Colchane, por un lado, defiende la operación de los camiones chuteros chilenos que facilitan el contrabando boliviano. Constituye un acto legal en Chile por cuanto ellos gestionan su iniciación de actividad. Las mercaderías salen con expedición y con su documentación timbrada por aduanas. Y por otro, reclama que las incursiones bolivianas, tanto de militares como policías y mafias que operan en el negocio colateral del contrabando, han afectado la tranquilidad de los habitantes del altiplano. ¿Les roban a los chuteros? A los chuteros la charquea, po. Después se arranca con su auto, se arranca para Bolivia. Después en Bolivia vende, otra vuelta, vuelve para acá, por allá. Tenemos antecedentes de 4 asesinatos ocurridos en nuestra comuna, en los cuales no han sido encontrados los culpables, toda vez que el modus operandi ha sido similar. Bueno, se presume que los autores del crimen son gente extranjera que escaparon al sector de Bolivia. De don Mario Choque, que los delincuentes bolivianos solicitaron su vehículo para que hiciera una carrera a venir a dejar a la frontera. Entonces en eso sacaron con mala intención de matarlo y lo mataron en el camino. Y justamente lo dejaron tirado, aquí había un monte grande, dice, y ahí lo encontraron dentro de 3 días. Presuntamente, el paro actual de funcionarios imposibilitó una respuesta formal del Servicio Nacional de Aduanas respecto de este cuestionamiento y de conocer cuál es la postura del Estado ante el gran problema del contrabando altiplánico. Un territorio donde la frontera parece diluirse en el desierto, donde las autoridades chilenas tampoco son eficientes para poner límites a una actividad donde la misma frontera de la legalidad parece difusa. La única certeza es que los pobladores que hacen patria en nuestro altiplano están viviendo en amenaza. ¿Qué le puedo decir? Si a usted le duele, imagínese a mí. Si a mí me duele, imagínese a usted. Somos todos bolivianos. Mi padre inició una campaña, estoy hablándole de hace más o menos 25 años atrás, donde él nos pedía que dejemos de consumir producto chileno, que dejemos de enriquecer al enemigo. Pero bueno, las cosas pasan ahora, 25 años después, nos toca hacer una tarea patriótica, un poco utilizando el término de Aníbal Aguilar, una tarea patriótica aquí, desde donde nos corresponde los medios de comunicación. ¿Y qué mejor tarea que develar la estrategia comunicacional que están manejando los chilenos para dañar nuestra imagen país? Permítame hacer una muy breve pausa. Enseguida regresamos. La próxima media hora
no solo somos narcotraficantes y contrabandistas, ¿sabe qué? También somos coyotes, porque ayudamos a cruzar la frontera y meter gente a Chile que está viniendo desde otros países. Permítame, por favor, porque el próximo documental es todavía más infame. Ya volvemos.